voy a seguir con la parte de vida media extendida enfocada más en adultos. Quizás se superponen varios de los temas que trató el doctor Blanchet. Él, después de que termine de hablar yo, va a estar comunicado por si tienen alguna duda, va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Bien, estos son mis intereses. Entonces, nosotros cuando hablamos de nuevos tratamientos, me pareció importante ver, hacer una pequeña revisión, cuáles son los tratamientos que venimos utilizando en los últimos 50 años. Sabemos que la profilaxis es el tratamiento gold estándar. Y esta fue la primera descripción de la profilaxis que, como ustedes pueden ver, es del año 1965, donde la doctora Albert, en el grupo de la doctora Nilsson, que después hizo una publicación, con esta simple observación, a ver si puedo. Con esta simple observación, como ustedes pueden ver, se ve claramente los pacientes que tienen menos de 1% de nivel basal de factor 8 tienen una tasa de daño articular mucho mayor que los pacientes que tienen más de 1% de factor 8. Con esa simple observación se tomó el punto de corte de 1%, que no es un punto de corte aleatorio, sino que tiene una relación directa con la salud articular. Y se planteó la profilaxis, que es ni más ni menos que los pacientes que tienen un fenotipo severo se inyecten días fijos y con eso tratar de que estén la mayor parte del tiempo con niveles por encima del 1%. Entonces, desde la descripción, como les comenté, también lo comentó el doctor Blanchet, la primera publicación con 25 años de experiencia fue en la década del 90, se instaló y rápidamente se popularizó la profilaxis. Y fue un tratamiento que se inició un poco empíricamente y se terminó de definir la ventaja de la profilaxis con estas dos publicaciones que mostraron una evidencia contundente entre las diferencias de los pacientes que tienen profilaxis versus a demanda. Bien, ¿quiénes son los pacientes hoy por hoy que son candidatos a recibir profilaxis? En realidad son todos los pacientes que son severos, ya sea para hemofilia A como B, y esto también incluye los pacientes que tienen una hemofilia moderada. Tradicionalmente no se les ofrecía profilaxis, pero empezamos a ver un poco más la individualidad de cada paciente y el fenotipo, es decir, los pacientes que muchas veces llegan a la consulta con un nivel basal de 2 o 3%, tendríamos que ver también si hay alguna evidencia de daño articular asociado como para intentar revertir o evitar la progresión. Con respecto a la individualización, hemos adquirido mucho conocimiento en la importancia que es para cada etapa de la vida, para cada paciente, el fenotipo, el daño articular que tiene, su estatus articular, la farmacocinética del paciente y qué preferencia tiene el paciente. Esto también habla que los países con restricciones económicas, como bien puede ser el nuestro, también recomienda a nivel internacional que la profilaxis debe ser el tratamiento gold estándar. Como los comenté, tenemos casi más de 40 años de experiencia en profilaxis. En la Argentina está disponible a partir de la década del 90. Y los problemas que han surgido con la profilaxis son básicamente estos tres. Uno, que a pesar de la infusión, días fijos, dosis fija según el kilo de peso, hay evidencia de sangrado intraarticular que no contempla la variabilidad entre pacientes y también hay un problema con la adherencia de los pacientes al tratamiento. Con respecto a los sangrados subclínicos, esto me pareció importante, es un trabajo que les quiero compartir, es de los Países Bajos, donde ellos hicieron una revisión a lo largo de los años, como pueden ver, casi 30 años, donde ellos evalúan, mandan una encuesta a sus pacientes y, bueno, recaban un montón de datos, entre ellos, cómo está su salud articular. El porcentaje, este porcentaje que ven acá, tiene que ver con los pacientes que no tienen daño articular. Como ustedes pueden ver, si bien hubo una mejora en los últimos 30 años de los pacientes que atraviesan la primera infancia y la adolescencia en revertir el daño articular, a pesar de que es un país que tiene buena accesibilidad a los tratamientos y un nivel socioeconómico bastante alto, fíjense ustedes que los pacientes que tienen más de 25 años, el 92% casi tiene daño articular.
Esto también es el mismo trabajo que comentó el doctor Blanchett, pero me pareció importante remarcar que la farmacocinética no es solo algo que uno puede ajustar para intentar evitar, sino que fíjense ustedes la variabilidad que hay entre los dos percentilos de vida media, que es el 95 y el 5, el aumento de la posibilidad de sangrado, sobre todo en los niños pequeños, donde la gente que tiene un percentilo 5 va a tener un 62% más de sangrado, con un promedio de 42%. Lo que se estima es que cada hora que el paciente está por debajo del 1%, el aumento de tasa de sangrado articular, que es AVR, es de 2.2%. Para graficarlo, me parece importante también, nosotros nos manejamos mucho con el diario de transfusión de los pacientes concurren a la consulta con el diario donde ellos hacen un relevamiento de los sangrados que tuvieron. Y fíjense ustedes la diferencia que hay, la línea verde que sería, perdón, a ver si puedo, bueno, la línea verde que sería esta de acá, son los pacientes que no refieren haber tenido un sangrado, sin embargo, cuando uno hace un screening con resonancia, tiene evidencia de daño articular. La línea azul, que es la que está en la otra punta, son los pacientes que refieren haber tenido un sangrado, sin embargo, la resonancia no evidencia que haya un sangrado, que daño que acompañe el sangrado. En el término medio están los pacientes intermedios, que es lo que uno espera, un paciente que sangra va a tener tal daño articular, pero el tema es que yo de antemano no tengo manera de saber cuál de todos estos es mi paciente, solamente con el diario de transfusión. Y para esto me pareció, me pareció importante traerles este trabajo que es del doctor Davoli, que tiene a cargo el Centro de Hemofilia de Rosario, donde él hizo un relevamiento de toda su población de pacientes, y donde ustedes pueden ver casi el 43% de los pacientes tenía una evidencia de daño articular. Predominaba en el tobillo, en niños, pero así todo se asemeja a la mitad de la población de los pacientes que él maneja con daño articular. Entonces, nosotros hablamos de farmacocinética y la importancia de la variabilidad en las personas. Creo que es muy gráfica esta foto porque es imposible que un nene que está empezando a gatear tenga los mismos requerimientos que una persona adulta que está trabajando, que tiene reuniones, que tiene que viajar, o una persona que ya está entrando en la tercera, una persona retirada que tiene otras obligaciones. Entonces, cuando nosotros consideramos el tratamiento de profilaxis, tenemos que ver al paciente. Esa es la recomendación, que cada paciente, más allá de la dosis fija que a veces nos exigen, intentemos adaptar lo más posible en base al nivel articular que tiene el paciente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tomar como número aceptable de sangrado? ¿Y cuál es el nivel que nosotros queremos para cada actividad? Como lo comentó también el doctor Blanchett, hoy por hoy tenemos herramientas con las cuales tener registros de farmacocinética es extremadamente sencillo. Nosotros tenemos que tomar en esta curva de acá, esto me parece importante resaltar, si nosotros tomamos dos determinaciones a partir de las 6 horas, eso lo podemos ingresar. Hay dos herramientas, una que es el MiPKFIT y la de la Universidad de McMaster en Canadá, donde uno puede ingresar los datos del paciente y le da esta curva, y con eso podemos tener datos fidedignos de cómo se comporta nuestro paciente en la vida real. Bien, hasta acá revisamos rapidísimamente cómo nos fue con la profilaxis. La profilaxis es algo que le cambió sustancialmente la calidad de vida a nuestros pacientes, creo que fue un cambio de paradigma, pero nosotros estamos en un momento de la historia que tenemos la posibilidad de trazar un camino propio y tratar de tomar los errores o las cosas que sabemos que no funcionan, y eso es lo que me parece que tendríamos que exigirle a las nuevas moléculas, que mejoren los problemas que tenemos. Concretamente, las nuevas moléculas, esto está dirigido a lo que tiene que ver con las moléculas de tratamiento sustitutivo de vida media extendida. Vamos a rever rápidamente la eficacia y seguridad, un poco el del laboratorio y qué pasa en la vida real.
Entonces, nosotros definimos que una molécula es de vida media extendida cuando está diseñada específicamente para tener una vida media extendida, y el punto de corte que tomamos es de 1.3 con respecto a la molécula madre que uno está comparando. A los fines quizás aprobatorios o de las entidades aprobatorias, tomamos el área bajo la curva, que es el área bajo la curva de farmacocinética, el límite menor al 90% tiene que estar por encima de lo establecido de punto de corte de bioequivalencia. En concreto, las moléculas pegiladas lo que hacen para lograr un aumento de la vida media es que interfieren en la unión de la unión con la lipoproteína de baja densidad, y esto hace que el clearance hepático se interfiera. Bien, con respecto a la eficacia y seguridad, este es un trabajo pivotal donde habla tanto de fase 1 como en fase 3. Fase 1 sabemos que los trabajos de fase 1 están dirigidos específicamente para tomar datos acerca de la seguridad. Y en un segundo punto también se tomó datos de farmacocinética. Este es un poco el esquema donde se comparó la molécula madre versus la molécula pegilada, tanto a dosis de 30 como 60 unidades con un washout. Entonces, el outcome primario en el estudio fase 1 sabemos que tiene que ver con los eventos adversos. No hubo reportes en lo que respecta a la tolerancia e inmunogenicidad, es decir, a la generación de nuevos anticuerpos contra la molécula pegilada. Y sí se estableció que tenía una vida media de 1.4 a 1.5. El estudio de fase 3 tiene más que ver con tomar datos de la eficacia, y se tomó el outcome primario, la tasa de sangrado anual. Este es el diseño del estudio, donde básicamente se compara ramas de pacientes que están en profilaxis versus a demanda, y después los pacientes que terminan el tiempo establecido pasan a profilaxis. Entonces, con respecto a eficacia, como ustedes pueden ver, es bastante contundente la superioridad, obviamente, los pacientes que están en profilaxis, pero con respecto a la tasa cero de sangrado, como podemos ver, la parte que está, digamos, más negrita, oscura, son los pacientes que están en profilaxis, y las barras blancas son los pacientes que están a demanda. Entonces, lo que son sangrados totales, nosotros tenemos que los pacientes en profilaxis tuvieron tasa cero versus 38% de los pacientes a demanda, y con respecto a sangrado total, la diferencia fue de 0 versus 26. Con respecto a cuando nosotros desglosamos estas cifras con pacientes que tienen daño articular, vemos que si bien no son tan contundentes, porque sabemos que los pacientes con daño articular van a tener más tendencia a sangrar, pero la diferencia se mantiene en forma significativa. Entonces, en general, con respecto a la eficacia y a la seguridad, podemos concluir que tiene un 90% de reducción de la tasa de sangrado articular. La media de reducción de la frecuencia de infusión corresponde con el 1.4 de prolongación de la vida media, que es del 27%. El 60% de los pacientes tuvo un periodo libre de infusión, es decir, que no tuvo sangrados adicionales de 5 meses. Y casi el 40% de los pacientes, del total de los pacientes, tuvo una tasa de sangrado cero. Bien, con respecto al tema del laboratorio, le pido disculpas a los bioquímicos. Vamos a estar hablando un poco de la diferencia entre lo que es el dosaje tradicional con one stage, que es lo más usado y difundido. Nosotros sabemos que el one stage, tenemos un reactivo, el suero del paciente, que se incuba con un suero deficitario. El tiempo que tarda en generar un coágulo, nosotros podemos deducir cuál es el nivel de factor 8 que tiene nuestro paciente. Con respecto al factor 8 cromogénico, es más fidedigno o menos porcentaje de error, porque no depende tanto del reactivo utilizado por el APTT. Es decir, que al tener dos pasos, la primera reacción tiene que ver con la unión del plasma del paciente con una incubación con trombina, factor 9 y factor 10. Eso se incuba con calcio y fosfolípidos, estimulando la coagulación, se activa el factor 10 y también va a activar el factor 8 que tiene el paciente en el plasma de nuestro paciente que queremos comparar.
el factor 10 activado tiene una relación, o podemos inferir que esa cantidad de factor 10 activado es proporcional al factor 8 que se activa también. Entonces, al dosarlo de manera fotométrica, por espectrometría, nos da resultados más fidedignos. Por eso es que la recomendación a nivel internacional tiene más que ver con que las moléculas nuevas o las moléculas que están diseñadas para tener vida media más larga, en lo posible debería ser con factor 8 cromogénico. Pero ahora también les quiero comentar la experiencia que tuvimos en el Milstein, en un control de calidad con una molécula también pegilada. Y acá los voy a llevar por este gráfico, parece complicado, pero no es. La línea verde es el factor 8 cromogénico y la línea amarilla es el valor target, es decir, el valor que fue estipulado como que era el valor ideal. Como ustedes pueden ver, se ve claramente que el factor 8 cromogénico con el valor target casi no hay medida de dispersión, es decir, que tienen una equivalencia, podríamos decir, exacta. ¿Qué pasa cuando nosotros trasladamos esos datos a One Stage a través del KPTT? O sea, no es que no se pueda hacer, pero como ustedes pueden ver, hay dos resultados que son diametralmente diferentes, que es este, el rojo y el azul. El rojo es un reactivo que se asemeja bastante a los valores, es decir, que da una medida de dispersión que podemos tomar como aceptable, pero el reactivo que está en azul, como ustedes pueden ver, la tasa de error es significativamente, o sea, es inaceptable. Entonces, con esto, ¿qué es lo que les quiero transmitir? Los pacientes que están con una molécula de vida media extendida, se puede tranquilamente hacer un control de laboratorio con bastante certeza o con rangos que sean fidedignos, pero tenemos que tomar en cuenta qué reactivo tomamos en la reacción de APTT. Es decir, no hay un reactivo universal que se pueda trasladar a todas las moléculas. Tenemos que saber cuál es el reactivo y si ese reactivo es el aconsejable para esa molécula, propiamente dicha. Bien, como comentó el doctor Blanchett, sabemos que en el mundo se está publicando su experiencia acerca de los factores de larga duración. Están las terapias sustitutivas, con el emisusimab, los inhibidores de trombina, la terapia génica. Ahora, esto también es una pregunta abierta que me gustaría transmitírselas. ¿Qué tanto de lo que se traslada de las guías internacionales nosotros la podemos aplicar a nuestra realidad? Y con esto me parece importante resaltar no solo la importancia de tomar la experiencia a nivel internacional acerca de recomendaciones y como les comenté, de laboratorio, saber cuáles reactivos, cuáles no, qué es lo que recomiendan, pero sino la importancia cada vez más de tener guías locales para poder seleccionar primero cuáles son los pacientes que son adecuados para cada terapia o tomar como posible migración de un tratamiento a otro, cosa de que el médico, que no sea una decisión individual del médico en el consultorio, sino que esté avalada por un consenso de médicos, que es como se trabaja en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa con la vida real cuando nosotros tenemos pacientes que están con terapia sustitutiva estándar y trasladamos una parte de esos pacientes a moléculas con vida media extendida? Entonces, esto es un relevamiento que se hizo en el año 2019, donde se había probado recientemente las moléculas de vida media extendida, hicieron un relevamiento en 35 centros de la Unión Europea, donde ellos en ese momento, en el año 2019, habían migrado a terapias de vida media extendida aproximadamente entre un 10 a un 15% de los pacientes. Y como ustedes pueden ver, lo que ellos reportan de los pacientes que migraron es bastante contundente y se asemeja un poco a lo que uno esperaría. Tienen una reducción de sangrados casi del 30%, con un aumento del valor target, que es entre 3 y 5%, y eso, obviamente, como también comentó el doctor Blanchett, se acompaña en una disminución de la tasa de sangrado. Es decir, los pacientes tienen menos frecuencia de infusión
un valor target más alto y tienen menos sangrado articular. Ya para finalizar, sabemos que la profilaxis es el tratamiento recomendado para todas las personas con hemofilia. No deberíamos no incluir a un paciente más allá de la edad que tenga en el tratamiento de profilaxis. Tenemos que también discutir cuál es el nivel basal objetivo para cada paciente y que nosotros estamos dispuestos a recomendar a nivel general para toda la población. La importancia de tener registros locales, a esto rápidamente acaba en el logo de ADA, que es este acá. Les quiero comentar que hay un grupo de médicos que está hay una pequeña población todavía de pacientes que empezaron a migrar a tratamientos de vida media extendida, y hay un registro que están iniciando médicos de todo el país que están agrupados en ADA, así que creo que es una buena noticia, vamos a poder tener datos fidedignos de qué pasa en nuestra realidad. También es importante trabajar en guías y recomendación para que los valores de laboratorio sean lo más fidedignos posibles. Y con eso, bueno, ya finalizo mi parte. Quiero agradecerles nuevamente la asistencia y damos pie a las preguntas.